Atlético Osasuna, que no conoció la derrota con Zolfo. Pues se llevó la goleada de la jornada en el Mántico. Pauleta hizo el 1-0. No sé cuántos balones, pero una barbaridad. Y ha hecho una cosa muy bien hecha. En esta acción, la falta que lanzó Sito, hizo Casito y Hermes Desio deja pasar. Marca Pauleta. Pauleta hace lo difícil, que es marcar el gol. Minuto 35-01. Sí, me parece que vas a decir que le da un pase de gol a Pauleta y la verdad es que... como el famoso de Enrique Maradona en el 86 contra... Pero no pudo evitar, fijaros, este gol de Pauleta. Minuto 87. Fijaros lo que hace Pauleta, porque... deja absolutamente clavado a Valerio en... de Andoni Goicoechea, que se adelantó en el marcador con ese gol de Pauleta. Era el minuto 34. Un buen pase de Paulo Torres. ¿Cómo se la pone? Cierto, Pauleta ya ha desbancado a todos. Turu Flores. Y mientras Pauleta celebraba casi el gol, marcaba el segundo. Un minuto después, aprovechando un error de López Vallejo, ya es el pichichi de segunda división Pauleta, que llegó para ser casi el cuarto delantero del Salamanca. Y si paso de gigante es el que ha dado el Mérida, importantísimo el que ha dado el conjunto de Andoni Goicoechea. Pauleta. En el minuto 19 marcó el 1-0. Pichichi de la segunda. Sí, Pauleta, después del balón de Taira, hizo en el 35 el 2-0. 18 goles lleva, pero yo creo que es el más bonito que ha marcado. A los 10 minutos llega la jugada del empate. Landa ve el desmarque de César Brito, que se va de peña y envía un centro que remata Pauleta. Era el primer gol del Salamanca en primera. Y lo lograba el que el año pasado fuera pichichi de segunda división. Lo vemos repetido. Pero ahora un excelente pase de Taira, lo aprovecha Pauleta para hacer el 1-0. Minuto 18. Pauleta demuestra por qué es internacional absoluto con Portugal. Los jugadores del Salamanca se quejaron al final del partido de que López debió ser amonestado en esta jugada por obstrucción a Bellesca. Hubiera sido la segunda amarilla. ...de sus intenciones. Juega Martín Bellesca, el envío de Martín Bellesca a la posición de Paulo Torres y el pase de este lo remata a gol Pauleta. Era el 0-1. 6 goles lleva la Unión Deportiva Salamanca y 4 ha marcado este hombre, Pauleta, que con este ha conseguido la segunda victoria en toda la temporada y las dos fuera de casa de la Unión Deportiva Salamanca. La primera fue en Valladolid. Pauleta logra a los 20 minutos el empate a pase de Silvani. El portugués logra en posición correcta su primer tanto de la tarde. Solo 4 minutos después, el propio Pauleta levanta el público con un gran gol. Es el 2-1, en un tanto de innegable belleza. La conexión tenía que ser Pauleta, el que a los 47 minutos culminara su gran tarde con su tercer gol, el séptimo del campeonato. El ciclón de las Azores voló hoy como nunca sobre el estadio El Mántico. Hemos visto allá Noboa en el banquillo del Molinón y estamos viendo el gol de Pauleta, que es un gran gol. Sí, porque arranca desde muy atrás, demuestra potencia y luego demuestra criterio a la hora de disparar. Pauleta.
que había despejado Fernando. Llega el tercero para la Unión, marca Pauleta. Este es un minuto golazo, 42. Este es un gol de altísimo nivel por el hace un amago y luego sale en velocidad en corto. Lo vamos a ver ahí. Me parece un golazo de Pauleta. Con los dos de hoy, 12 goles. El pichichi del año pasado en segunda división fue, ¿no? Y en esa jugada, Puentes Leira señala penalti de Anglomá sobre Popescu. Y este sí parece claro, porque ahí interrumpe Anglomá la carrera de Popescu, que había sido duda hasta última hora. El penalti lo lanzó Pauleta. Minuto 75, de esa forma batía a Campañuelo. Hay que echarle la culpa como ven de la goleada. Porque... Y va a llegar el 2-0. Envío largo de Taira hacia la carrera de Pauleta. Pauleta que recorta y dispara. 2-0, entró. Sí, vamos. Minuto 60. Pega un poco mordida la pelota, pero es el movimiento que hace es perfecto, Pauleta. Se la tiene que pegar así para colarla ahí. En el palo. Es un buen jugador, Pauleta. Está haciendo una temporada realmente buena. Este va a ser internacional portugués, ya lo es, de hecho, pero quiero decir internacional absoluto, indiscutible, titular. Y el tercero que llega en ese balón de Pauleta, Giovanella, gran pase de Giovanella para Pauleta, que empalma el 3-0, minuto 65. El mejor gol que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Sí, sí. Pero sin discusión. Es muy bonito el gol de Pauleta, pero todavía me gusta más. El pase de Giovanella. Sí. Sí. ¿Cómo se la pone? Qué bien engancha Pauleta. Nunca un jugador de la Unión Deportiva Salamanca en primera había marcado 13 goles, que son los que lleva ya Pauleta. ¡Qué pedazo de golazo! Está orgulloso Joaquín, ¿eh? Balón largo ahora, vamos a ver, se puede adelantar Pauleta. El balón que le llega suelto a Popescu para Pauleta, ¡gol! ¡Gol de Pauleta! ¡Gol de Pauleta en Barcelona! ¡Gol de Pauleta! 14 goles en la Liga. Y en la primera jugada de ataque del Salamanca, en la primera jugada del equipo salmantino, Popescu se aprovechó y Pauleta marcó. 2-0, Salamanca 2, Barcelona 0. El único error de Sergi. Ahí está, el balón para Popescu para Pauleta y el jugador portugués. Pedro Manuel Rezende, que la temporada que viene por 1.300 millones aproximadamente jugará en el Udinese, marca el segundo gol en Barcelona. El jugador portugués, que bien ha estado esta temporada. Todos los ojos se han puesto en él, ha recibido ofertas de muchos equipos. El Benfica se interesó, el Oporto, el Lazio y ahora el Udinese. Atención que llega Edu, balón para Pauleta, ¡gol! ¡Gol de Pauleta! Minuto 10. Pauleta. De nuevo repite. 0-3. Pauleta. Ahí está el gol de Pauleta. No llegó Rullé. Edu se la pone y solo de nuevo Pauleta. Qué bien la levanta por encima de Sergi. Y la alegría del jugador portugués.